Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este video donde te voy a enseñar cómo utilizar Zotero en el procesador de textos Word. Dejo por aquí una tarjeta para quien no está buscando necesariamente cómo utilizar Zotero en Word, pero sí está como buscando de una forma general cómo es que este software funciona. Así que dejo por ahí esa tarjeta. Vamos entonces a comenzar desde el principio. Vamos a ver la parte más simple de todas, que es descargar e instalar el programa. Vamos a escribir aquí en el navegador, en el buscador, Zotero, y nos vamos a ir a la página principal. Aquí, de forma muy simple, ya tienes aquí un download para poder descargarte el programa. Pero lo que yo te sugiero es que antes de que te lo descargues, vengas aquí y hagas un registro. Si no tienes cuenta en Zotero, va a ser bien importante porque la cuenta lo que te va a permitir es sincronizar las referencias. Yo voy a salir. Ok, debería de aparecer así. Debe aparecer aquí un login. Te registras. Eso es importante, ¿por qué? Porque de esta forma Zotero va a poder sincronizar todas las plataformas y poder mandar las referencias de un lugar para otro. Imagina que yo tengo unas referencias en mi computadora. Esas referencias se van a guardar online, se van a guardar en la nube. Y después yo abro Zotero en un otro computador, ahí se van a poder reflejar esas referencias porque está todo interconectado. Entonces, si no tienes una cuenta, esto no se puede hacer. Por eso es bien importante que antes de descargarte el programa, te abras una cuenta. Y una vez abierta una cuenta, ahora sí, te puedes descargar el programa. Vamos entonces a darle aquí en Download. Bueno, como podemos ver aquí, Zotero ya identifica mi sistema operativo. Yo tengo aquí el Windows. Lo único que haríamos sería apachurrar este botón de aquí y nos iríamos aquí a descargar este instalador. Yo le voy a dar que sí, aquí en Guardar. Una vez que se descargue, lo vamos a ejecutar con doble clic y nos va a comenzar el proceso de instalación. Sería solamente cuestión de hacer Next, 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 como cualquier otro programa. Y se iría a instalar. Yo ya no lo voy a hacer porque yo tengo el Zotero instalado, entonces tú solamente tenías que darle aquí en Next, Next, Next para que se te instale el programa. Una vez finalizada esta parte de la instalación, pasamos a la siguiente. Ahora, como el programa ya se instaló dentro de nuestra computadora, lo que vamos es confirmar que Zotero ya aparece en una de las opciones, que es, debe de aparecer esta ventana de aquí, este separador de aquí, Zotero, que nos va a permitir sincronizar las referencias con el Zotero versión desktop, que a su vez está sincronizado con la versión online. En el dado caso, en el raro caso que no lo tengas, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vamos a abrir nuestro Zotero. Tendríamos que ir aquí a herramientas. Después a extensiones. Debemos de tener esta integración activada. En el caso de que no la tengas activada, pues entonces la instalas, la pides. Y de esta forma se va a poder colocar aquella extensión de Zotero dentro del Word. Pero normalmente es automático. No es necesario ni siquiera hacer esto. Vamos a regresar a nuestro Zotero. Y aquí en herramientas vamos a instalar el conector de navegador. Y se nos va a abrir esto. Va a identificar nuestro navegador y después le vamos a dar aquí en instalar. Esto es importante porque, bueno, imaginemos que yo... Uy, esto es demasiado grande. Ok, imaginemos que yo estoy aquí en internet y encuentro un documento que a mí me interesa tener para poder citar. Este documento, a través del plugin que nosotros vamos a instalar, va a absorber toda la información de este documento, que de forma técnica se le denominan los metadatos, es decir, el título, el autor, el año, la edición, la revista, etcétera, y me lo va a mandar todo directamente para Zotero online, a la versión cloud, la versión en la nube. Tanto aquí se van a guardar todos los datos de ese documento. Después, yo tengo una versión de Zotero en mi computadora. Por eso todos los datos también se va a sincronizar desde Zotero en la nube, se va a sincronizar para Zotero en mi computadora. Y después yo tengo aquí mi procesador de textos Word. Y el Word lo que necesita es ir a buscar la información al Zotero de la versión desktop para poder
colocar las citas y las referencias con los metadatos, por ejemplo aquí, no sé, el autor y el año 2020. Bueno, y ese es el camino que sigue la información. Pasa del plugin, pasa para el Zotero Online, el Zotero Online pasa para la versión desktop, y de la versión desktop, el Word va a buscar la información a la versión desktop para que yo pueda poner las citas y las referencias en mi documento y no tenga que hacerlo todo manual, poner el autor, poner el año, etcétera, etcétera, que incluso puede inducir algún error si nosotros no conocemos el sistema de citación que estamos utilizando, etcétera. Tiene bastantes ventajas de utilizar un gestor bibliográfico. Una vez finalizada esta parte, vamos a pasar a la próxima. Una vez que ya tenemos todas las herramientas necesarias para poder trabajar, ya tenemos nuestro plugin, ya tenemos nuestra cuenta de Zotero, tenemos nuestro Zotero en nuestra computadora, tenemos el plugin dentro de nuestro Word, podemos comenzar a trabajar y la forma de trabajar es la siguiente. Vamos a buscar algunos artículos en diferentes bases de datos académicas. Entonces vamos a comenzar con Redalic, que por cierto, si te gusta la ciencia abierta y acceder al conocimiento científico de forma libre y abierta, te invito a que firmes aquí el manifiesto, es bastante interesante. Vamos a buscar aquí algún tema. El tema es lo de menos, lo que me interesa es mostrar cómo funciona. Bueno, yo voy a escoger este primero de aquí. Tengo aquí acceso al PDF, al artículo. Y como yo ya tengo aquí instalado mi plugin de Zotero, lo único que yo haría es presionar el botón, pero antes de eso, me gustaría decir una cosa. Tú puedes aquí crear diferentes carpetas. Yo voy a crear una solamente de prueba. Aquí tengo mi prueba. Y es interesante porque en la última carpeta que tú te quedas, es ahí donde va a guardar la información de la búsqueda. Por eso vamos a hacer aquí a llevar la información. Y aquí Zotero nos está diciendo guardando en prueba, que es la carpeta que abrimos. Ahora se está sincronizando todos los metadatos y también el texto completo en PDF. Si nosotros vamos a Zotero para poder ver qué es lo que se sincronizó, vemos que aquí ya se sincronizaron todos los metadatos de este artículo. Es bien importante poder tener una cuenta, porque si no tenemos una cuenta no va a poder pasar esto. Vamos aquí a buscar, por ejemplo, en otra base de datos que es Web of Science. Para esto voy a necesitar de mi cuenta universitaria, porque como Web of Science es un recurso de pago, yo solamente tengo acceso a través de mi universidad, porque son recursos que cuestan muchísimo dinero, así que tienen que aprovechar las personas que estén en universidades que estén suscritas a este tipo de bases de datos. Toda la información que esté aquí, la mayoría evidentemente está en inglés, por eso voy a buscar Bibliometric. Y voy a descargar, por ejemplo, este de aquí. Vamos otra vez a clicar aquí en nuestro Zotero. Me señala la carpeta donde está guardando la información. Ahora vamos a sincronizar. Vamos a verificar que ya se sincronizó. En este caso ya verifico que aquí toda la información ya se pasó. Y vamos, por ejemplo, al DOAJ, que es también otra herramienta bastante interesante para poder acceder a artículos y revistas académicas. Yo voy a buscar aquí artículos y voy a escribir otra vez bibliometría. Vamos a ver qué es lo que se me sincroniza. Aquí está UPapel da Infometría. Ok, ya se me descargó. Ya están aquí los tres documentos sincronizados de las tres bases de datos. Vamos ahora a ir aquí a Zotero en el Word. Y para poder colocar una cita, yo lo único que tendría que hacer es aquí ir a adicionar o editar una cita. Escojo cuál es el sistema de citación con el cual yo estoy trabajando. Zotero tiene una cantidad de estilos gigantesca. Yo trabajo mucho con APA séptima edición, así que lo voy a dejar. Tienes que escoger también la lengua, si estás trabajando en inglés, en español. En mi caso yo estoy trabajando mucho en portugués. Guardar las citas, esto lo vamos a dejar exactamente así. Esto es bien importante, es que esté activo, porque si tú cambias alguna información aquí en la base de datos, si tú, por ejemplo, te diste cuenta que, el título estaba mal y en lugar de ser internacional, estaba internacional.
le puedes cambiar una L y después le puedes hacer aquí un refresh en el Word. Tanto la cita se va a actualizar de forma automática. Esto es bien importante que esté activo. Y le vamos a dar aquí en OK. Regresamos a nuestro Word. Y vemos que aquí aparece Citation. ¿Por qué? Porque nos está apareciendo aquí ya una ventana para poder introducir el título, el documento al cual estamos queriendo citar. Voy a citar, por ejemplo, este papel de la infometría. Lo único que haría sería copiar y pegar el título. Por ejemplo, este es un ejemplo muy interesante porque lo que me aparece aquí es solamente una letra. Me aparece la letra A, 1998. Ahora, ¿cómo cambio este problema? Voy a darle Enter y la cita se me va a colocar de forma automática. Pero yo sé que esa persona no se llama A, debe tener otro nombre. Voy a ir aquí al DOAJ y veo que el apellido pasó al contrario. Debería de ser Macías Chapula. Por eso voy a corregir aquí el nombre. Ok, entonces en este momento ya actualicé la información. Si yo quiero que se actualice la cita de forma automática, voy otra vez aquí a mi Zotero y le voy a dar un refresh. El programa va a pensar un poquito y de forma muy rápida va a volver a actualizar. Por eso es bien importante que aquella casilla de sincronización automática esté siempre activada. Y es así como nosotros comenzaríamos ya aquí a construir un texto. Algunas de las definiciones más importantes dentro del ámbito de la bibliometría las podemos encontrar en algunas fuentes como Macías, que refiere a la bibliometría como el estudio de las métricas. No sé, iba a comenzar aquí a inventar una definición, pero imaginen que aquí ya mencioné el nombre del autor y ya no necesito aquí como tiene un tracito, como tiene una línea, conviene que el apellido esté junto. Imagínense, si yo ya mencioné aquí el autor, ya no necesito volver a mencionarlo en la cita. Por eso lo que voy a hacer es ir aquí a editar citación. Voy a clicar encima del texto y le voy a decir al Zotero que me omita el autor. Voy a dar Enter y Enter una segunda vez y ya solamente me colocaría el año. De esta forma iría construyendo la información y tenemos ya nuestro sistema montado. Tenemos nuestro Word con nuestro Zotero. Tenemos nuestro Zotero en la versión desktop. Tenemos nuestra cuenta aquí en las preferencias que nos permite sincronizar con el Zotero que tenemos aquí en nuestro navegador, que esta es la versión que está online, que es a partir de aquí donde toma toda la información. Y tenemos también nuestro Zotero en nuestro plugin, en nuestro navegador, que lo que nos va a permitir es ir a las bases de datos, ir a los catálogos, ir a las fuentes donde se produce y donde se difumina y donde se da difusión a la ciencia, los resultados académicos, a las bases de datos, y voy a poder exportar toda la información para poder trabajar a partir de Word. Espero que este video te haya sido de utilidad. Déjame aquí abajo, por favor, tus comentarios. A mí me ayuda mucho para poder entender en qué otros aspectos les puedo ayudar, principalmente cuáles son sus debilidades o cuáles son las cosas así que quedan más dudas. Por favor, déjame ahí abajo qué te pareció el video. Crea algún tipo de interacción, déjame un comentario, un like, principalmente con dudas. A mí me gusta mucho que me dejen dudas para así crear nuevos videos y también poder entender como cuáles son los focos clave los cuales yo tengo que abordar. Y nada, un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.